Los noticieristas presentan Reinventando la Política con Milton Rojo. Hola Milton, muy buenos días. Buenos días Luis, buenos días amigos del auditorio. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Pues de que Trump va con todo. Adelante, man. Gracias. La bala que hirió en la oreja a Donald Trump también hirió a los demócratas y ya de paso con ello a Joe Biden. En Estados Unidos no hayan qué hacer para parar a Donald Trump. Y es que el magnate inmobiliario es un extraordinario comunicador en política. Sabe muy bien cómo hablarle al americano común. La imagen del atentado es icónica. La fotografía de Evan Bucci es impactante. En esta toma, el fotógrafo mira arriba con su cámara y Trump parecería que está elevado. Está rodeado de los agentes del servicio secreto y arriba la bandera. Pareciera una versión de la foto de la batalla de Iwo Jima, donde los soldados levantan la bandera americana. Además, si le ponemos mucha atención a la foto, uno de los agentes del servicio secreto es muy parecido a Lee Harvey Oswald, el tirador de John F. Kennedy. Y si nos vamos a los 90s, también es parecido al agente Smith de la película Matrix. Ahora bien, según la filósofa Susan Sontag, la fotografía alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Otra cita de ellas es que las fotografías son una interpretación del mundo. ¿Qué altera nuestras nociones de lo que queremos ver con la foto de Trump? ¿Qué tenemos derecho a observar? ¿La foto de Trump herido de la oreja y sostenido por el servicio secreto es reflejo del mundo que estamos viendo? Sin duda, la imagen alteró el clima político en Estados Unidos. La renuncia de Biden ya no importa. Trump va con todo. Lo que tuvimos derecho a ver es el funcionamiento del servicio secreto, haya sido como haya sido, y podemos ver a un Trump herido, pero con el puño en alto. Y si la foto nos muestra que una bala puede cambiar la historia, Estados Unidos nos lo ha enseñado cada vez que su sistema se trastoca. Esperemos que en esta elección presidencial todos los cauces, demandas, sentimientos y emociones del pueblo americano pasen por la urna electoral, que por ahí transite todo y sea la democracia lo que le baje el humor y la tensión a lo que se está viviendo en la Unión Americana. Sin duda, una bala que pasa milímetros en política, eso es un kilómetro y la historia cambia. En Dios confiamos, dicen los americanos, y que lo sigan bendiciendo, y con mucho. Luis, amigos del auditorio, hasta aquí mi comentario. Y lo que falta. Y lo que falta. Gracias, Milton. Gracias. ¿Tu Twitter? @DonMiltone. Gracias. Son las 8:12.